Claro Cracks, estamos dentro del Hotel París, ¿vale? O sea, la locura. Y además, más pues que estamos dentro, luego veréis algún plano. Y lo que os vengo a explicar es cómo haremos el vídeo. Será muy sencillo. Pillaremos por varios puntos de Las Vegas, varios hoteles, y os contaré en cada hotel un jugador que le gustaba más la comedia con Tonto y un Caramelo. Fácil y sencillo para toda la familia. Espero que lo reventéis a likes y que, bueno, sobre todo que lo compartáis, porque, bueno, una manera de ver Las Vegas y de hablar de fútbol. Y si por el Opi, papu, déjame tiempo a vos, Ari, voy a echar aquí a ver si hay suerte. No, porque soy afortunado en el amor, así que no juego nada. Lo veis, aquí hay para apostar lo que queráis y más, o sea que si tenéis pasta y dólares y bolas, venid aquí a jugaros el partner, hermanos. Bueno, cracks, vamos a empezar por el New York, ahí lo veis de fondo, o sea, una montaña rusa que montamos ayer y flipáis, o sea, muy guapa, recomendable 100%, y para empezar un fiestero de la noche, ya sabéis lo que haremos será cada hotel, un fiestero, futbolista que la lió guapa en sus años jóvenes. Vamos a empezar por el auténtico Ronaldo Nazario, R9, todo el mundo sabe que R9 fue un máquina, pero que gustaba más la fiesta con Tonto un Caramelo. De hecho, hubo algún vídeo o alguna filtración de ahí con unos trabelos, bueno, algo bastante turbio, casi le cuesta el patrocinio con Nike de aquella. Y bueno, pues también hubo un caso muy sonado que dijo el presidente de la Federación de Brasil, que en el fracaso del Mundial de 2006, cuando en el Mundial de Alemania Brasil hizo el ridículo, se contaba que de aquella todas las noches los futbolistas salían de fiesta, o sea, era aquello una auténtica bacanal. Aparte que por aquel entonces Ronaldo ya pesaba unos 100 kilos, o sea que, bueno, la cosa estaba guay. Echa un ojo ahí a donde está y tal. Bueno, Hotel Excalibur, ya veis que también estaba ahí como un castillo, parece juguete, está muy guay por dentro. Segundo jugador, no va a ser todo brasileño aunque lo parezca. Si dijimos antes a Ronaldo, van a tocar a Ronaldinho Gaucho. ¿Qué vamos a decir del Gaucho? Que cuando marchó del Barça para el Milán aquello ya era una destroza completa. El jugador que lo tenía todo para ser el mejor del mundo durante muchísimos años, pues la lió completamente, pues la noche de Barcelona le perdió. Decían que salía casi todos los días y que muchas veces iba de fiesta con máscara para ir a tocar los bongos, que bueno, los bongos y los bongos, eso es lo que te digo. Que hay un vídeo también, una foto, cuando sacó Messi los 5 balones de oro, él salió con 4, no sé, 4 o 5, salían en la piscina con 5 papas, con el culo en pompa y decía, toma 5 balones de oro, crack. Ronaldinho Gaucho, hermano, la magia de la samba. París, la ciudad del amor, el triunfo, el vuelvo allí, la Torre Eiffel nos la enseño porque, bueno, vuelvo desde fuera, porque por allí es imposible. Y vamos a ver un jugador que gusta mucho el amor, Romario. Romario dijo literalmente que era infiel por naturaleza, o sea, al 100%, que no por él. El pavo, si no sale de fiesta, no renta. Y una anécdota es que dijo él que había estado con 3 pavas en la misma noche. Puto máquina, ese pavo percutía lo que no está escrito. Si van aquí a Las Vegas, se deja la pasta en nenas, hermano, te lo digo. Mira qué limusina ahí, va Romario, ¿oíste? Bueno, cracks, lo primero, no sé cómo se escuchará esto porque tenemos música, tenemos coches, ahí la de Dios. Pero bueno, en cualquier caso, la Torre Eiffel del París. Y aquí vengo a presentaros a un jugador que muchos conocéis porque era una de las eternas promesas del Real Madrid cuando se fichó. Robinho, Totiu Robinho, que evidentemente no triunfó, fue un jugador brasileño clásico que se estropeó 20.000 veces en su carrera. Y como anécdota, hay una vez que jugó con la selección de Brasil y al acabar el partido pidió 40 condones para jugarse una fiesta, o sea, para hacerse una fiesta de él a su manera. Aquí con 40 condones igual no llegaba porque hay bastante más pichis, pero en cualquier caso, también recordar que ahora mismo no puede pisar Italia, porque si la pisa, se va a la trena y está jugando en Turquía, o sea, una cosa un poco random, pero bueno. Robinho, el bicicletas, hermano, ya lo que hay. Velas, hermanos. Bueno, vamos a daros
de Adriano. Adriano, el mítico del Inter de Milán. Lo primero, no sé si escucharéis algo con esta música, pero el emperador, 40.000 pavos a la semana que se dejaba en fiesta. O sea, el nota, un tarao de puta madre. Una zurda que lo reventaba, que alucináis, pero se le iba la pinza, cosa fina. Además, bueno, tuvo que dejar el fútbol, literalmente, para desintoxicarse. Y ya pesaba por aquello unos 150 kilos el demonio, o sea que... Y es lo que hay, el emperador, al Velayo, a jugarse la pasta ahí. Caesar's Palace. Aquí hay un circo que no sé muy bien qué pinta, pero bueno, ahí está. Por lo menos yo rojo y blanco, ¿viste? Bueno, cracks, de los auténticos cracks. Aquí, el Caesar's Palace. O, Adebayo, a Akinfenwo Palace, también conocido para los que somos fans de la Akinfenwo. Nah, fuera coñes. Hotelazo, bueno, sabéis de sobra que este y el de Resacón en Las Vegas. Solo un pavo que va por ahí colgado por una letra, o no sé cómo iba la historia. La cuestión, voy a traeros un jugador italiano, Casano, o sea, Casanate, el auténtico crack de cracks. El pavo, otro mujeriego, o sea, el pavo dijo clarísimamente que era mujeriego 100% y que se había trincado a lo largo de su carrera, que tampoco yo muy mayor, entre 600 y 700 pibas. No sé cómo lo veis, un número aceptable, yo ando un poco más por encima de él, pero poco, ¿sabes lo que te digo, Sara? Bueno, la cuestión, el pavo... Me gracia la cara de Sara, tíos. El pavo además tenía una cosa, que él cogía, tenía concentración con el equipo y lo que hacía era reservar en un hotel una habitación para que... Joder, que me va a cortar los huevos, tío. El pavo cuando tenía concentración lo que hacía era reservar una habitación aparte para les chiques, o sea, para que les chorres fueran allí, él se escapaba, clingolo clángolo, y además tenía un colega que siempre se encargaba de llevarle 3 o 4 croissants para cuando acaba la faena. Ahí os lo dejo, eso no lo sabéis vosotros, ¿eh? Maravilloso. Si esas palas, y ante la duda, si no, tenéis ahí el Hell's Kitchen del Gordon Ramsay, para que os meta caña. Vamos a cocinar ahí un poco a los fogones, harina. ¿Tú quieres Masterchef? Bueno, cracks, aquí pasando frío a unos 38 grados, Sarina la pobre grabando ahí, ganándose el pan. Básicamente estamos en el Venetian, ¿de acuerdo? O sea, el mítico de los góndoles. Y aquí os traigo a uno que no iba precisamente en góndola porque solía ir bastante más rápido. Chufas Chufurius aka Ricky Royston Drenthe, leyenda del Real Madrid, como muchos conoceréis, que tuvo dos percances bastante importantes. El primero fue en Madrid, cuando se clavó una hostia, que no le pasó nada, pero se clavó una hostia en coche brutal. Y después ya en su segunda etapa, cuando fue al Hércules, se saltó, si no me equivoco, 6 semáforos en rojo, como aquel que está pitando ahí ahora mismo, y además iba a 160 kilómetros por hora. Un crack de cracks, que mejor iba en góndola en vez de tanto apretar embrague, o aprendió a jugar a fútbol, que también vale. Bueno, cracks, aquí, Luxor, el hotel en el que yo me quedé, ¿vale? Ahí, como la pirámide de los deportes electrónicos, que no sé si podréis ver un vídeo de lo que hay dentro, si puedo lo grabaré. Y aquí vamos a despedir, pero os voy a decir a los 3 jugadores definitivos, 3 leyendas de fútbol. El primero, Mágico González, jugador del Cádiz, ya lo sabéis. El pavo, un auténtico genio, no llegaba a los entrenamientos, era una auténtica máquina. Y hay una anécdota en que en un Cádiz Atlético de Madrid, el pavo se quedó dormido en el vestuario al descanso. O sea, así de fácil. El pavo llegó todo ciego, jugó la primera parte y a dormir al descanso. Seguimos por otros 2 que evidentemente son cracks de cracks en esto de la fiesta. Maradona, o sea, el Pelusa, sobra palabra sobre Maradona. Mejor jugador de la historia para algunos, el mejor fiestero de la historia para otros. Y el último, George Best, delantero del Manchester United, o sea, una auténtica locura de jugador, pero que murió a causa del exceso en alcohol, drogas y bueno, y en toda la pesca que se metió toda su vida. De hecho, hay una frase muy popular de Best, con el tren ahí pasando, que dice: gasté mucho dinero en mujeres, alcohol y drogas, el resto simplemente lo malgasté. O sea, la peña aquí gasta el dinero bien, mujeres, alcohol, drogas y apuestas, o sea que nice. Espero que os haya molado el vídeo, chicos. Si es así, bueno, pues petadlo likes, en comentarios podéis dejar vuestras leyendas fiesteras que no haya dicho yo.
Muchas gracias a Sarita, dejar un like por Sarita que está grabando, que una auténtica máquina aquí a 47 grados, la Virgen. Y nada, nos vamos para San Francisco, mastodontes. Chao. Mira qué pirulo, lo. Luxor, yo opiné por eso, porque me calzo más o menos como eso, en reposo. Andaiza. El strip. Ay. Fuego en el fuego. La nada. Es fuego en el fuego. Yo soy tu shati. Un momento, que es una cabra. Son dioses, Eloy. Escúchame, si estoy una persona tamaño real y estoy una cabra. Porque la cabra y una diosa. Y está protegiéndola, Eloy. Esto no cobra. Hielo mítico, estudiando pollo a cabras.